estoy medio dormido, medio despierto, serían como las 7 de la mañana, y me baja así una cosa, del, vamos a decir literalmente del cielo, de que esta película yo no tenía que hacerla naturalista. Y lo primero que veo con claridad es una calle llena de escaparates. Y fue donde yo entendí de que no podía ser una película naturalista para una persona que hizo una ruptura literaria. Era un innovador, un hombre de búsqueda. De manera que yo empiezo a trabajar eso en el guión. Fue cambiar todo el guión con toda la puesta en escena. Porque no es lo mismo filmar en una calle de La Habana Vieja que tú cierras, que la pinta, qué sé yo, que quita algunas cosas anacrónicas, a construir una calle con escaparate. ¿Y por qué el escaparate? Todavía no tengo respuesta. ¿Y por qué la gaveta? No tengo respuesta. Pero implicaba que toda la imagen de la película la tenía que cambiar. Eso fue un proceso muy difícil. Y yo empiezo a hablar, obviamente, con el director de arte. Me enamoré desde que empezamos a conversar y cuando me di cuenta de que era una película donde se podía, por lo menos mi especialidad, explotarla mucho. Era una película casi como para lucirse, ¿no? Por el tratamiento de arte que se podía dar. Una película que se va de los códigos normales de la realidad y una película que gira alrededor de la imaginería de Casal. Y creo que muchos de los seres y muchas de las cosas que se van a ver en la película responde a la poesía de Casal. Michael iba a mi casa, yo le explicaba. A veces había claridad de qué decorado era el que quería, otras veces no tenía claridad. Nos sentábamos con un set, empezamos a decir ideas, empezamos a anotar cosas, empezamos a conceptualizar ese set. Terminábamos ese trabajo de mesa, yo me iba y yo el fin de semana siguiente ya venía con las propuestas e imágenes de lo que era el set, de lo que había salido de esa reunión. Así fue que se fue trabajando. Y así fuimos visualizando los 36 decorados de la película. Eso fue un proceso importantísimo y sobre todo situando determinados códigos que eran importantes porque, por ejemplo, decía Mike que esto es una película que tiene que ser como una pesadilla, tiene que ser como los mismos extras que estás mirando, todo el mundo que sea mayor de edad, tiene que ser los decorados como que si se transforman. De repente este decorado a lo mejor sirve para hacer otro decorado por determinadas razones expresivas. O sea, fuimos encontrando un tono a partir de conceptos. Aquí hay tres principios: fantástico, extraño y artificioso. Esos tres principios no. Estéticamente se mezclan no y tiene que haber decorados donde tú sientas que eso no es así, pero puede pasar. Cuando nosotros terminamos aquellos encuentros, ya teníamos casi la imagen de la película, por ser. Esas imágenes, por supuesto, se fueron trabajando en la medida en que empiezan otras especialidades a entrar, como es fotografía, como es el diseño de vestuario, que empiezan a conformar ya lo que es una imagen más cerrada de cada una de las locaciones que se iban a tener en la película. Y el otro, y César. Era Rambo. Artiu, Rambo. Siempre supe que José Luis había cambiado de hacer esta película en exteriores con locaciones naturales a hacerlas totalmente en Cubanacán, en interiores. Al ver la cantidad de decorados que había, ya eso fue una preocupación para mí inicial. ¿Por qué? Porque de pronto yo había hecho un desglose de 36 decorados y en Cubanacán hay un foro. Se utilizaron otros de los edificios que conforman Cubanacán, que no son foros, pero que en este caso se convirtieron en foros.
Y entonces, la botella, por ejemplo, si la quiero hacer de barro, ¿qué de barro? ¿Un vacío? Era muy importante tener todo diseñado. Todo. Cuando digo diseñado, no solo de forma artística, sino con planos técnicos. Llegó un punto de la pre en que fue necesario que entrara a jugar el escenógrafo de esta película. En este caso fue Taimí, Taimí Ocampo. Ella comenzó a llevar a la realidad casi, o sea, a llevar a lo que es planos técnicos para que entrara a taller, convertir ese sueño, esa poesía de Casal en algo real para que una brigada de construcción pueda llevarlo a cabo, o sea, pueda elaborar las piezas, pueda conformarlas y pueda construir los sets. El plan de rodaje de esta película estuvo totalmente subordinado a monte y desmonte. Quien mandaba era la escenografía, por el volumen de construcciones, todo aquí se ha construido. Entonces, ese plan había que hacerlo en función de la escenografía. Y eso lo tuvimos claro desde el primer día. Y se hizo un plan milimétrico. Un plan milimétrico que no puede fallar. Se empezaba a filmar en el foro central y después se iban para las otras locaciones y diera tiempo a desmontar el foro central, desmontarlas, construir nuevas locaciones y ambientarlas. Una película que superpuso una locación sobre la otra. Eso requería una planificación en cuanto a que los, por ejemplo, la brigada de constructores tuviera adelantada la mayor cantidad de piezas semi elaboradas y que lo que en un momento de desmontaje y montaje lo que tuviera que hacer sería como ensamblar esas piezas. Lo mismo pasaba con ambientación. Había que tener un adelanto en cuanto a qué se iba a necesitar, qué había que buscar, qué había que alquilar. Todo no se encuentra en los almacenes de Cubanacán. Y eso llevó un trabajo de preparación grande de la película y es una de las cosas que más ha ayudado a que la película haya transcurrido sin ningún tipo de problema en cuanto al montaje y a la ambientación de la película. Todo debe tener esa escalera. Vamos a hacer un ensayo, último ensayo. En la prefilmación se definió con mucha claridad qué manifestaciones tenían la libertad para romper con el naturalismo y qué manifestaciones tenían que ser realistas. Porque el mundo casaliano lo debía expresar en la película, lo que es escenografía, ambientación, sonido y efectos visuales. La fotografía debía ser una fotografía convencional, clásica, y ahí es donde yo he tratado de ir, al clasicismo de esa fotografía en cuanto al trabajo de los encuadres, al trabajo del uso de los lentes, al trabajo de la iluminación. Y cuando me empecé a preocupar, fue cuando empecé a conversar con José Luis Sánchez y empecé a descubrir que había una serie de intenciones de hacer la película en el interior de un estudio. Y así me empezó a preocupar porque es cosa que nunca había hecho. Es decir, hacer un exterior dentro de un interior. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el exterior tiene más posibilidades, ayuda al sol, ayudan toda una serie de elementos que te controlan el contraste. Y cuando estás en interior tienes que hacerlo todo. Tienes que ver, que manejar esos contrastes. Las escenografías, que no es lo mismo cuando tú estás trabajando en lugares naturales, que ya hay en las escenografías una textura que es muy convincente al espectador. La fotografía es también el conjunto de muchas cosas, el conjunto
de la escenografía, es el de la ambientación, que es muy importante, del diseño de la ropa, del vestuario. Todos esos elementos hacen que se componga una fotografía con una determinada factura. Yo pienso que he tenido la suerte de trabajar con Michael Martínez, que es un extraordinario diseñador. Cada set que hace realmente para mí es muy inspirador de cómo trabajar la iluminación o cómo trabajar la perspectiva. Y eso es una suerte. Bueno, ¿ya? ¿Sí? Vamos, buen ensayo. Oye, un detallito ahí para que dé la sí, temperatura. Además como eso va a dar la vuelta completa, se va a notar. Se va a notar, claro. Aquí está bien. Ajá. Aquí está bien. Aquí no me muero. Ya, ¿qué? A mí me gusta porque los botines no se muestran así, sino se sugieren ahí. Lo que me gusta de esto es que este me hace más niña. Exacto. Se puede terminar ya. Porque Luis muy acertadamente me pide, desde que me propone el diseño de vestuario de esta película, que necesitaba que existiera un rigor histórico, porque la escenografía no iba a ser realista, ni naturalista, ni nada de eso. Entonces, necesitaba, a través del vestuario, informar bien en qué periodo histórico se desarrollaba la trama. La ropa del hombre no tuvo grandes cambios a partir de ese momento, porque ya ahí se empieza a implantar un nuevo corte en el traje del hombre. Eso fue gradual, lo cual no significa de que ya tajantemente todo empezó a cortarse con un patrón moderno, sino que existía también personajes, individuos del pueblo de distintas clases que vestían a una usanza anterior, como puede suceder actualmente. Yo desde un inicio me lo imaginé en colores oscuros. Ese signo fatídico había que reflejarlo. Empecé con los grises y fue en un crescendo hasta llegar al negro absoluto. Mis informes dicen que es un tipo raro, como tú. Este es el personaje que trata a través del vestuario reflejar hasta sus carencias de talento, sus carencias de carácter. Y entonces fuimos a un vestuario, y eso Jorge Luis lo tenía muy claro desde el principio, me lo pidió, de que fuera un vestuario extravagante, estridente, pero dentro de un buen gusto. Está usted muy bella, me encanta su vestido, Siéntese, por favor. Bueno, para este personaje, como para toda la película, tuvimos que hacer una investigación de la cultura japonesa a través de la plástica, de la pintura, del vestuario. Recibimos asesoría también de la embajada japonesa de las distintas piezas de vestuario, cómo se usaban, cuál era su significado, cuáles eran sus códigos. Y eso lo llevamos al diseño de la película. Sí. Yo no tengo una gran experiencia en la ropa militar y trabajamos con un asesor militar que fue una gran ayuda, el señor Falcón. Fuego al lado. Ahí, al lado. Y a través de la investigación que él ha hecho durante años, eso nos apoyó mucho. Ya se me desaparece la música.
que no se te caiga. Que se viene, las figuraciones vienen a apoyar la trama y a los personajes principales. Y a través de ello, como es lógico, hay que dar las diferentes clases sociales, aparte de las características de los ambientes en que esas figuraciones se van a mover, las clases sociales son muy importantes. Señora, el general desea verle. No creo que sea posible. Llego con un terrible dolor de cabeza. Es el aire frío, mi señora, el de la costa, que no le favorece. ¿Le molesta que haya venido sin avisar? Sí. Usted nunca será bien recibido en mi casa. Vamos a empezar por subir de tiro la cámara a sí mismo para ver menos la tabla está abajo. Esta película tiene una zona de efectos visuales a partir de la neurosis de Casal. Y esos efectos visuales, que siempre los directores tenemos un poco de terror, por la pantalla verde, cosas que va a filmar, que después se complementan, en fin, fueron bien pensados. Están pensados bajo control en su manera de realizarse, porque es tiempo de rodaje. Pero la esencia está entendida y asumida. Si no, es un caos. Porque entonces todo el mundo ve al defecto visual como una persona que se mete en la película a hacer los efectos. No, no es hacer sus efectos, es hacer los efectos con la imagen de la película. Por tanto, eso tiene todo el respeto del mundo, todo el cuidado del mundo, y no es los planos de fulano, son los planos de la película. Preparado, por favor, despegándose. Suave, suave, suave. Ahí. Para mí ha sido una experiencia que no te puedo imaginar. A veces tengo que esperar, porque hay que iluminar una pantalla verde, porque hay que poner un tareco para que el actor mire. Tienes por un actor haciendo 40 acciones físicas con una pantalla verde de fondo. Es un nivel de imaginación violento, no solamente para el actor. Eres como Cuba. Eso es tiempo que hay que respetar. Y si el guión yo acepté hacerle esa modificación y esa neurosis de Casal, expresarla a través de efectos visuales, sencillamente, lo tengo que entender, lo tengo que comprender, lo tengo que asumir y lo tengo que cuidar. Vámonos para mi casa. Yo creo a nivel, no sé cómo llamarle, que Casal, este camino estéticamente concebido, le tiene que gustar más que la otra versión de la película naturalista.